Alguna pregunta més extra. Muy buenas noches. Soy Mariló Montero. Soy Mariló, Mariló de España. ¡Viva España! Siete letras como siete sogotillas la semana, porque soy... Televisión Española les pide disculpas. ¡Vámonos! ¡Fotografía de la chica! Viagra. Viagra. Vas a morder el polvo. Hemos salido sin marido, sin nada. Hoy tenemos libertad para gastar, para reírnos, para bailar. Estamos de after hour. Para cantar, para ligar. Señora, no me anime, que tengo el cuerpo y serrano. Querido mío. ¿Dónde te han metido, mi chiquitín? ¡A la mierda! ¿Estás cómodo? ¿Estás calentito ahí? ¡Con respeto! ¿Por qué no hablas? ¿Te ha comido la lengua una rana? ¿Qué nivel, Maribel? Pues no hablo porque soy una rana y la rana no habla, Mariló. ¿Saben esos coros? Me gusta mucho. Me gustas mucho, tú, Greca. Tarde o temprano seré tuya. Mío tú serás. Tiene el ritmo en las venas. I comencem els millors, amb el número 10, el coneixement dels avions. Continuo sense entendre com pot ser un avió comercial amb 240 persones desapareix i no deixa rastre. O sigui, no ho puc entendre. És un misteri. Si fos sobre Barcelona, sobre la península Ibèrica... És igual, sobre on sigui. Però estem parlant de l'oceà Índic. Perdona, que m'és igual que un avió no pot perdre, no es pot perdre... Un avió està sempre en control amb algun centre de control. No, és gran misteri. És com si ara em diguessis, no, és que tu te'n vas de Barcelona a Mallorca i, clar, com que entremig hi ha mar, doncs allà s'acaba el senyal. Escolti, aquesta època ja ha passat. Doncs hi ha un avió desaparegut entre Barcelona i Mallorca des de fa 20 anys. Ara t'ha enfonsat una mica la teoria aquesta. No, no, perquè et vol dir, fa 20 anys no hi havia la tecnologia que hi ha ara. I l'has bordat, eh? Fa aplaudir. Quan entra la pelota, és una liberació. A ver, chiquitín, que la tengo ahí. Papá, papá, ya está aquí la décima. Ya ha sido, de verdad, la cosa más bonita que te ha pasado en mi vida. Jo entenc el Roncero, que és un showman. No sé fins a quin punt es creu totes aquestes coses que fa. Segurament el dia que van guanyar la dècima, sí. Si guanyen una cosa que estaven esperant des de feia 12 anys, doncs, bueno, es diuen frases que les tens molt elaborades. Papa, ja està aquí la dècima. Els meus fills no me l'han dit perquè estan molt mal acostumats, perquè es pensaven que el Barça guanyava sempre. I no sabien que el Barça no guanyava mai. Quan el Barça torni a guanyar la Champions, si han passat 10 o 12 anys, després em vindrà algun primer i em dirà, papa... Hem guanyat la desena. Bueno, la desena no, serà la cinquena. No? Sisena. Cinquena. Aquest dimecres, Tian Riba a l'APM. La trencafonia. Un ejemplo, el agua. Perdón. ¿Y la resta del día? ¡Ay! Algún trabajo. Bueno. Uy. Uy. L'Arome patrocina aquesta secció. Aquesta setmana us hem proposat aquest L'Aromeme. I la guanyadora d'un lot de L'Arome és Eva Rodríguez Fernández. I el pròxim L'Aromeme és...
Entra a la web de l'APM, fes el teu laromeme i comparteix-lo a les xarxes socials. Pots guanyar lots de l'arome i expressos per tot un any. Saber i reinar. Y ahora vamos a iniciar ya esa prueba eliminatoria, la primera que es siguiendo la pista. Y atentos, la primera pista dice: no sabe lo que vale un peine. Mi padre, el rey Juan Carlos I. No. Segunda: de pequeña ya quería ser lo que fue. Mi madre, la reina Sofía. No. Tercera: y últimamente la hemos visto en el teatro. La Constitución. Sí, respuesta correcta, muy bien. Hay que estar muy atentos, Roger. Extraordinario, sin duda. Roger, no pasa nada, que tenemos más incógnitas para seguir jugando mañana domingo. No pasa nada. Saber y reinar. Cuando viaje por el mundo, pregonaré vuestro jamón. En novena posició, el substitut de Jordi Dan. Mi amigo Ricardo Montalbán, que triunfa en la radio en Canal Barcelona, en Cataluña, ha sacado esta canción. ¡Fantástica, Isa! Pollo con papas, pollo con papa y por la noche una ensalada. ¡Qué canción más bonita! Bueno, no se rompen la cabeza con las letras, ¿eh? No pasa res. No pasa res. No pasa res. 96 km per hora, Ulleter, 84 km per hora. Demà continuaran aquestes... Ojo con lo que está ocurriendo en Cataluña. Demà continuaran aquestes ràfegues de ben fort. Perdó, eh? És que se me'n va la mà, ja ho veuen. No passa nada. Dels núvols previstos per demà... No, otra vez no. Els carbasses... Ui, perdó. Habilidoso. S'ha vist una mica el truco, eh? No, no, i ara? En puntos del Cantábrico hay nubes más abundantes a estas horas en el País Vasco, en el norte de Navarra también tenemos algo más de nubosidad. ¡Quítate de ahí! Demà és dia de Sant Jordi, que en principi seria assolellat pràcticament a la major part del país. Sol, potser amb algun banc... I este tío, quédate aquí! Tenim convidats. Bona tarda, ara. Ai, bueno, no passa nada. Temperatures sense canvis importants amb la baixada... Hola! ...del vent. Com podem comprovar la situació prevista... ¿Queréis intentarlo otra vez? Miquel Ercibengoa sigue en Bilbao. Vamos a tratar de hablar de nuevo con la redacción en el País Vasco. Con la redacción en el País Vasco. Esto es magia pura. I a Catalunya, pocs. Un matí bastant tranquil. No tengamos afán de ser los protagonistas. I l'ha fet, en la previsió, el que veurem, aquí ho tenim. Es podria haver fet una miqueta millor, eh? Lo que hemos oído ahora mismo. Estén muy atentos. A González Tons. ¡Yet! A González Tons. Todavía no sabemos qué animal es. Per exemple, a Xàbia s'han registrat ja durant aquesta nit. Que ja està bien el cachondeo. També a Gandia, unes precipitacions. I fins quan ha de durar la broma? Lo intentó aquí, con esta portería, con esa cinta. Aquel montaje que hicimos ayer era importante, pero... Està buscant bolets i no en troba. Aquel montaje que hicimos ayer era importante, pero yo sigo sin... Sin saber si... Hermoso por una parte, pero por otro lado, vamos, un poco incómodo. No pasa res. No pasa res. No pasa res. Que la infanta Cristina sigui jutjada per un tribunal? No ho veig clar. Que Espanya faci el ridícul al Mundial? No ho veig clar. Que el PP torni a baratir els acomiadaments? No ho veig clar. Que l'APM aguanti 10 temporades... No, no ho veig clar. Doncs jo ho veig claríssim. Una lliçó de com escombrar cap a casa. Això! Gemma, molt bon dia. Quines són les últimes novetats? Suposats. Déu-n'hi-do. Doncs les últimes novetats és que no hi ha novetats. Javier Fariñas, redactor jefe de la revista Mundo Obrero. Gracias por estar aquí. Mundo Negro. Mundo Negro. De seguida, la informació del trànsit, també, amb tots aquests radars, amb el mapa de pluges que ens tens preparats, Martí. De pluges, no. Mapa de... Ah, tinc el radar aquí. Ai, perdoneu. Ja que estàvem parlant de Gaudí, Josep, a mi m'ha recordat força aquells sofàs gaudinians. Dalí, vols dir, Dalí. Exacte, totalment. Ai, Dalí, perdó, sí. Apa, ai!
se ponen delante de la máquina y empiezan. ¿Queréis probar? Sí, dale, dale. Luego voy yo. Se acabó la música. Que us ha semblat l'espectacle pirotècnic de disfresses que hem vist al centre de Badalona, aquí, a la plaça de la Vila. Que us ha semblat? No lo hemos visto. Debajo de ese trapo está el ingrediente principal con el que vais a cocinar. A la de tres, quiero que lo levantéis. ¿Qué no has entendido de a la de tres? Uy, perdón. Xoc. En el lloc número 8, què em passa, doctor? Dice que va una señora a confesarse y dice al cura, digo, dígame, señora, dígame, de nada que yo, cuando veo un hombre, me entran unos calores por todo el cuerpo. Espérate que me están entrando unos calores. Y me tiemblan las piernas. Y le dice el cura, dice, ¿usted qué edad tiene, señora? Dice, yo 80. Y dice, eso es reuma, tranquila. Y a mí también me suelen temblar las piernas cuando veo chicas, está bien, ¿eh? ¿Será reuma lo que tengo también yo? Sí, sí, a mí me pasa lo mismo. Víctor Pache, endavant. Un moment! Un moment! Un moment! Un moment! Ja n'hi ha prou, ja n'hi ha prou. Que se desnude, que se desnude, que se desnude. ¡Quítate! Que está la cámara aquí. Vamos a intentar sortearle para contarte lo que aquí va a pasar. Un despedido. Porque un despedido. Lo siento, caballero, ya se ha visto. Gracias. Porque la verdad se va a llevar el Camp Nou gracias a un Atlético de Madrid y a un Sevilla. ¡Quítate de ahí! Echado de atrás, hombre. Dile al pesado que se vaya ya, hombre. ¿Qué fas? Sí, como veis aquí también dicen que la televisión manipula y no nos deja hacer nuestro trabajo. No, sí, ya lo tenemos ahí detrás. Pobreta. El típic simpàtic. Que ets simpàtic, noi. Va, 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 vés a cagar. Burinot. Tranquilo. Mantén la calma. Como tú dices, enchufar... La veritat, quin agobio, això de l'efecte canal, d'avui és complicat. Ui, quin horror. A veure, un moment. Ah, però què s'ha cregut? Moltes de les famílies, com poden veure, que estan gaudint d'aquest dia. Això sí. Hola! Ho veu bé? Això sí. Quin és l'ambient en aquests moments? Realment estem absolutament colgats de persones. Acompanyados de tres policías que estuvieron durante... ¡Adiós! Estamos teniendo para... problemas para informar. Vente, chaval, adelante. No pasa nada con que se vea en imagen todo esto. Guardia Civil nos está echando, no entendemos por qué, estamos haciendo nuestro trabajo. Pero no me empujen, ¿no? Tienes que ser fuerte. Que no me empujéis, que estoy haciendo mi trabajo. Y yo no quiero vivir esto. ¡A los héroes de Europa! ¡Parte! Tranquilidad. No, por Dios, qué duro es esto. Es el único equipo de fútbol de primera división que viste el color violeta en su primera equipación. Real Valladolid. El... ¿Cómo? Real Valladolid. Real... A ver, a ver. Real Valladolid. Es al revés. A ver, a ver. Dilo. Real Valladolid. El prodigio de la lengua. Esto es el prom. Casualmente tenemos el mayor comedor de croquetas de España. Ah, ¿sí? Está aquí. No, no soy yo. Es el caballero que tienes puesto detrás. No n'hi ha xiconers, no n'hi ha dones. Así, mira, ahí n'hi ha... A mí m'ha dit que estaban totes a dalt. Mucho bien. Frente a Juventudes, ahí dao. Así es que la novela se llama La luz de candela y, Mónica, estamos encantados ya deseando tu segunda novela para volverte a entrevistar, que ha sido un placer. Es que he tenido que escribir una para que me invites. ¿A Estados Unidos? No, espera, estoy hablando. Momento, eres nuevo aquí, los antiguos primero. Si només poguessis fer servir un xampú, quin triaries, anticaiguda o anticaspa? De la saps la lletra? Sí, més o menys. El que passa és que necessito els estímuls de la banda per cantar-la. Això és la mateixa excusa que fan els actors per no fer el paper fora de l'escenari i dir totes aquestes coses. ¿Cuándo te das cuenta tú que quieres ser cocinero de muy joven? De chico, chico. ¿Sabes esa época que tú la tienes tan lejana? Un aplauso para Fu Manchu.
Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por este repaso. Nos ha encantado. No sé si se te ha hecho largo, pero... Sí, un poco, sí. Claro. Por aquí, ¿tú cómo te llamas? Selomi. ¿Cómo? Selomi. Selomi. Tiene nombre de papel de aluminio o algo. Esto es el Prol. En setè lloc, el descobriment del món animal. Y ocurrió un hecho inesperado. ¿Qué es esto, tío? Se va un grifo. Madre mía, me está pasando. Cuidado, voy a decir, cuidado. ¿Qué es eso? ¿Qué? Mira, mira. ¡Qué grande, madre! Se parece a Nacho Vidal. Cómo me gusta. ¡Ay, señor! ¡Ay, qué miedo! ¡Madre! ¡Hostia! ¡La matas! ¡Uy, no quiero ni mirar! ¡Si miro es peor! ¡Ay, eso cómo duele! Esto lo he visto yo en los documentales, ¿eh? Son 200 centímetros cúbicos. ¡Ay, de vez! ¡Ay, de vez! Corta esto porque esto es muy verde, ¿eh? Coge el móvil y lo tiras. Ahora mismo lo rompes aquí delante de la Patricia. La degeneración ética de nuestra sociedad permite semejante curso. Y esto realmente será un problema. Es un problema. ¿Está llamando degenerada ética? Va. Muy bonito, sí, señor. Perdóneme, si me vaya más degenerada, me levanto y me voy. Marilo, pues vete. Así de claro te lo digo. Veo que hay muy buen ambiente. No. Lo siento, pero hasta aquí. Aviso que el que avisa no es traidor. Nacho, yo creo que debes pedir disculpas a Rafa. No. Que tengo que pedir disculpas a Rafa. Bueno, pues se las pediré luego. Hay más tensión que cagando sin pestillo. Luego me las pides. La vida te dará otra cosa. Sí, seguramente. Venga. Teatro del bueno. Ya no em toca a mi. De família represaliats pel règim franquista. Queda clar? Sí. Ara, per tant, no monopolitzis, no monopolitzis. Calli! Bueno, perdoneu, eh? Ara li tocava la Pilar. Va, Pilar, sisplau. Adéu. Mira, lo siento mucho, Susana. Yo he venido aquí para hacer una entrevista pactada contigo. Lo siento mucho, lo siento por el público. Ay, qué lástima, qué pena. Yo no admito ninguna tontería ni ninguna mentira más, lo siento. Ah, ninguna tontería. No, si me voy yo, tú tranquila, quédate. Sigue mintiendo tú. No me amenaces porque me voy cuando me dé la gana. Giro. La chulería. No soy chulo. Giro. No soy chulo. La chulería será tu. Machos ibéricos. No me des lecciones de educación, ¿eh? Giro, porque tú te has calentado igual que me he calentado yo muchas veces. Cállate. Tengo mucha dignidad. Dedo, bien, pues ya. El dedo corriendo. No te preocupes. No, Ciro. ¿Joder? Ciro, porfa. Yo siempre hago lecciones de educación aquí. Gracias, feliz viaje. ¿Cómo se llama un campo de calabazas? Pues así, campo de calabazas. Preguntes perfectes, resposta perfecta. Amb el número 6, caminant entre fantasmes. ¿Llegará a salir una pareja en futuro? A Scorpio en futuro le llegará a salir una pareja. Te va a costar mucho tener pareja, mucho, mucho, mucho. Anda, por Dios. No lo sé por qué, pero no te sale la pareja tan fácilmente a ti. ¿Desde cuándo no tienes pareja, reina? Madre mía, hace que falleció mi marido 16 años y desde entonces no he tenido pareja. No, no, si no falta que me lo digas, que no. ¡Gorde! ¡Más que gorde! No. ¿Pero por qué? Pues yo creo... ¿Puedes saber? Yo creo que llevas un muerto contigo. Hola, ¿qué tal, amigo? ¡Ay, qué muerto! ¿Tu marido? ¡Qué fuerte! Y después de 16 años todavía sigue... Hombre, a ver, escucha, después no. Desde hace 16 años no es que siga, es que nos ha ido y está contigo. Me da miedo de salir a la calle. Te lo tendrás que quitar. ¿Qué tengo que hacer? Pues quitártelo, porque si no, no vas a tener pareja en la vida, te lo certifico. No, ¿cómo voy no, a... no, no, no. ¿Cómo pueden aprovecharse así de los sentimientos de una persona? ¿Qué es eso? ¿Cómo has encontrado eso? He visto que lo tenías escondido y que te ibas mojando el pelo compulsivamente. Mi fufú, mi pato del agua, un segundo antes, es como sacio los nervios. Hay gente muy rara. Venga, peínate. Dale. Hola, benvinguts a Esmatín TV3. Deixem-ho estar. A no ser que te vayas por la mañana y venga a la letra. Venga a la letra. ¡Qué susto! De esta manera tan divertida.
divertida, sobretot per al seu entrenador, que ha estat qui li ha estrofat el pastís a la casa. ¡Ay, qué gracioso! Bueno, podéis opinar, este es nuestro hashtag, el chiringuito de Nitro. A través de Twitter nos mandáis vuestros mensajes... ¡Uy! Perdón, el chiringuito en la Sexta. Despista a la gente. La forma bella de hacer política, y está. Ya está. Ay, la revolución. Tranquilos, tranquilos. Otra fotografía. ¿A qué crees que se puede parecer esto? Hombre, una nave espacial. Pinta, pinta. ¿Qué es eso? Pues unos huevillos que tiene. A mí me gustaría saber si hay alguno de vosotros que ha hecho alguna locura por su fan. Por su ídola. Por su ídola. Sí, vosotros sois los fans, yo también. Y después de la publi, las excusas más absurdas. El agente cumple con la ley y multa a este conductor. El infractor, que no lleva puesto el cinturón de seguridad, se excusa. Y es que me oprime poco, ya le digo, por una parte, por mi propia naturaleza, que estoy gordo. Tienen mucho cuento chino. Circ de la tele. Las raquetas eléctricas las carga el diablo, ¿eh? Cuidadín, ¿eh? Esto es para matar moscas. Y sobre todo los... Y tienes solo dos personas a las que elegir. O Celia o Lorena. Quiero a Celia. Ay, no, perdona. No, perdona. Perdona, nena. Anda que no. Vamos a empezar para que esta noche puedas descansar. Gracias. ¡Oh, sí, no, no! Hay un engaño hoy en día que para qué. ¿La política de izquierdas que ha hecho el Partido Popular? ¿Alguna? Pues sabe. ¿A lo que menos tiene? No, exactamente como habéis dicho vosotros. Del PSOE. ¿Puedes decir alguna política de izquierdas que ha hecho el Partido Popular? ¿Alguna? Pues saberlo. ¡Bro! Atención, vamos pues. ¿Ya lo sabéis? Rebominados. ¿Ya lo sabéis? ¡Ay! ¡Nos han pillado! Porque ahora están viendo una cosa. Un momento. Es que, claro, es un lateral, sobra gente, ¿no? Dos centrales, ¡dejadme hablar! ¡Coño, yo! Un davanté y un extremo. Es que me has dicho, si es fichaje, ni falta el... ¡Dejadme hablar un momento! En cinquena posició, connexions infalibles. Vamos al molar, ahí está nuestro compañero Jaime Fernández. Hola, Jaime, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Dónde está? No lo veo. No digo nada, no tengo... Déjalo ahí, así, esperando. Sí, sí. ¿Qué hable? ¡Eh! He oído voces. Habla, habla, habla. No sé si Jaime Fernández nos puede escuchar. ¿Quién sabe? Ahora me escucháis, ¿qué tal? Buenas tardes. Conmoción aquí en el molar. Es un desastre. Una mujer de 53 años ha acabado la vida... ha acabado con la vida de sus padres. Por su parte, la anciana tenía un fuerte golpe en la cabeza. Era conocida por todos los vecinos del molar. ¿No le encuentras algo nervioso? Todos los medios están aquí en el centro de atención, en este foco, y tenemos también al portavoz de emergencias, que está contando todos los datos a todos los medios que tenemos que están concentrados aquí en el molar. Son unos profesionales de gran calidad. Yo soy un freak. Tú eres un freak. Ells són uns frics i tots mengem fricandó. Ai, que és bo! Mal, mal, mal. Ponen en fi, borchenoso. Haz una buena estrella. Si de qué quieres hacer, entonces reza y confiese. Dios ejercerá su poder. Haz una buena estrategia. Amén. Si de qué quieres hacer, entonces reza y confiese. Dios ejercerá su poder. ¡Amén! ¡Sí! ¡Amén! Churri pepochi, yakuki piruli, malano fumanchu, ¡qué feo eres tú! ¿Qué eres tú? ¡Pipi! ¡Caca culo pedo pis! 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 ¡Pipi!
Som a Reus, una ciutat on també per seguir la tradició catalana han posat una escultura a una rotonda. Colors. Qué bonito. Pel meu gust, molt putxeguts. Que si mai vas amb helicòpter tens un problema a causa de l'helicòpter, no s'obre per a caigudes i vas a caure aquí dalt, quedes clavat com un pinxo moruno. Ai, que tonteria. O bé, en català, un pinxo moru. Molt millor, no millor, molt millor. Hi ha senyals que no sabem si estan ben posats o estan mal posats, però que són una mica difícils d'entendre, sí. Per exemple, un dilluns a les 4 de la tarda, sí, amb un camió de 5 metres, es podria aparcar? De 6 metres, sí. De 5 metres, no. No. De 6, sí. Sí. Amb un camió de 6 metres, un dilluns a les 2... No es podria aparcar. Ja no es podria. Ai, que ver, menudo lío. Va, perfecte. Gràcies. Adéu-siau. Què fas? És un poco... surrealista. Què? Teniu un poliesportiu al vostre poble, a la vostra ciutat? Sí, 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 sí. Polilleuger? Qui té un polilleuger, part de Reus? Flipa! Què vol dir polilleuger? Ni idea. Som de muntanya, xiquet. Som de muntanya, vostès. Tot això ho explica tot. Deu ser més modern, això. Deu ser que de certa edat ja no es deu poder entrar. Clar, si no posem cistella... Aneu amb compte aquí, Reus, si aneu amb bici, que hi ha algun carril bici que hi posen una valla al mig. Em sembla molt fort. No sé, potser és com el port de Barcelona, que hi ha aquell pont que quan passa un barco aixequen el pont. Jo diria que es fixa. Veiem-ho, veiem-ho. Ojo, la valla! La valla, la valla, que està tallat, la valla! El que deia. Mi filosofía es que la vida no es un lugar seguro. Ole tu! Ole tu! I en quart lloc, el hipster que marca tendència. Empieza la temporada de festivales. Para comentar esta noticia te tienes que poner estas gafitas festivaleras. Hombre, qué moderno. A ver, megaconstrucciones aquí. ¿Qué parece? Pareco con las gafas. ¿Qué parece, Cañita? Somos la película de... ¿De qué? De parecido a un señor que tenía gafas. Descripción exactísima. Se llama... yo le llamo trapecio. ¿Para qué dios? Yo creo que es Terminator. Sí, Terminanto... Se llama... Love of Lesbian o Arctic Monkeys. 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 ¿Por qué Monkeys? Porque hace una canción, sí, que se llama Monkey. Muy bonito, sí, señor. Montes. En esta fiesta. Sí. Montes. Cuidado. ¡Qué potencia! All right. ¡Montes! Este es el gran compositor, esta es la música. Tú intentas ocultar la verdad, difuminar la verdad, desviar la atención sobre la verdad. Es lo que intentas hacer, es lo que intentas hacer. Yo intento reflejar. Eso no es amarillismo, eso se llama de otra manera bastante peor. Si quieres lo buscamos en el diccionario. Cuidado, preparad. Pero usted no es quien para dar lecciones de nada, porque usted los fondos reservados los utilizaba en el Ministerio del Interior para pagar sobresueldos, le tengo que recordar. Y eso es una sentencia judicial y son hechos probados, con lo cual lecciones de ética, usted a mí, las justas. Energía positiva. Por favor, vamos a ir con Carmelo y con Alfonso, que son dos voces que todavía no han dicho. La alcaldesa lo ha hecho bien. Pero... ha dicho que la alcaldesa lo ha hecho bien. Favor, ¿pero qué ha hecho mal? Ha dicho que la alcaldesa lo ha hecho bien. Es que eso, no lo, opina, eso no lo opina ni la alcaldesa. Yo creo que se estira mucho la cuerda, por a un lado me y por otro. Que el nacionalismo catalán fuera tan acogedor como los madrileños son con los catalanes cuando venimos a mí aquí. Me gustaría que vosotros hicieseis portadas que no fuesen fábricas de independentistas. Eso es caleborro con estat pur. Atribuir al gobierno Rajoy unas intenciones y ahora vas a hacer plan, demostración de la educación que debes tener para dejarme hablar. Has hecho mérito, está muy bien, te aplaudimos todos.
todo. ¿Eh? Te ha quedado muy bien los méritos. Pero en cualquier pero caso, méritos hay que decir... No sé. Si ¿pero méritos no... para qué? Venga, vamos, toma, dale. Termina la frase. Tranquilízate. ¿Méritos en qué? Ah, claro. Tranquilízate. No, no. Tranquilízate. ¿Méritos en qué? Yo qué sé. Ah, yo qué sé. No sé. Sabe la palabra. Escolteu, aneu a fer un pipí un moment. Le va a preguntar a Pablo de qué estaba hablando. Es que no sé, no lo he entendido muy bien. Debe ser que no, no soy tan... tan listo ni estoy tan preparado como él, o si se había tomado algo antes de entrar aquí. Drogas y qué sé yo. Yo no sé qué se habrá tomado usted que tiene no, disminuidas no, no, no. las capacidades cognitivas. Són una banda poderosa. Van moure la ciutat al seu ritme. I qui porta la veu cantant és ella, coneguda com la nova Tina Turner. Ella soy esa que pone la cosa tiesa. Són The Excitements. Ja és aquí el número 3, Paraules d'amor. O sea, el Ayuntamiento de Madrid ha subido el IBI y lo ha multiplicado por 3. ¿Por 3? Entonces, sí, sí, no, por 3. Por 2. En los últimos 10 años. 2,7, 2,6, 2,8. Los últimos 10 años ha multiplicado por 3. A ver, 3. ¿Sabes lo que es 3? 1, 2, 3. 3, ya está. 1, 2, 3. Es que, ahora dice, por 3, por 3. Lo sigue preguntando. Sí. Pero 3. Sí, mira, 3 es el tercer es número. Yo soy Sam. Avancemos. Debemos ser una excepción de ese IBI. Vamos, ya es que no que sepas economía, es que no sabes restar. ¡Zasca! Es que soy muy tonto. Ni multiplicar. Se ha multiplicado por 3. ¿Eh? Yo conozco, yo conozco gente eso, de derecha que sabe multiplicar. Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte. Yo tus ignorancias soy educado y no las digo. No, pero es que no paras de interrumpirme. Oye, lo voy a hacer, no igual. Para de lo voy a hacer igual. Yo te he escuchado tu lección magistral sobre economía atentamente. ¿Vale? No he entendido nada, pero escucha. Déjame intervenir. Déjame intervenir. Oye, se acabó la broma, ¿eh? No, pues oye, eso. No me yo no te insulto nunca. Yo no te he insultado, pero yo. Sí me insultas. No, yo no te he insultado. Te estoy diciendo que no me interrumpas. Y seguiremos siendo súper buenos amigos toda la vida, seguro. Salíamos de la oficina. Venga, vamos a tomar una cervecita. Y de que te tomo al final 6. Vamos, que te lías. Eso suele pasar y más en estas fechas, ¿verdad? Hombre, a mí no va a pasar la vida, para que no me va a engañar. Bueno, ya te ha pasado una vez. Es que ha tenido este mes, me han traicionado por todos lados. Ya veo quién es que es solista. El agente cumple con la ley y multa a este conductor. El infractor, que no lleva puesto el cinturón de seguridad, se excusa. A ver. Pero un catarro bastante... Y es que me oprime, ya le digo, por una parte, por mi propia naturaleza, que estoy gordo, y por otra parte, que estoy, bueno, me lo nota, no sé si la voz. Tiene mucho cuento chino, de verdad. La pata de cabra, la cizalla, el martillo, un destornillador doblado, lo típico que se utiliza para aplicar fuerza, en las puertas. Si no es mucha indiscreción, ¿qué está haciendo? ¿De dónde viene? La fiesta con las herramientas. Satan Ibarra. Satan y Motabarra. Javier, ¿por qué eres un traidor? Porque le quité la novia a mi primo. Agárramela como puedas. ¿Cuánto tiempo llevaban? Pues año y medio. Es un bendito de Dios. ¿Y por qué no te lo pensaste antes? Será el arco. Os digo, me parece a mí una excusa baratita, baratita. A una clienta se le ha atragantado la ensalada. ¿Pero cómo puede ser que tenga un pelo en la ensalada? A saber, ¿eh? El pelo ese puede ser de la clienta misma que la ha puesto ahí para dar por culo. La suelta y si cuela, cuela, tú. ¿Qué hay? Buenas noches. La documentación la tenemos por ahí. ¿Para qué habéis venido al barrio? Una vueltecita por el barrio, es que llevamos tiempo sin venir al barrio. ¿Este bolso de quién es? Ya. Es un bolso de mi padre y de pintura. ¿La metadona? ¿La metadona? ¿De mi padre? Claro. Nosotros vamos a escuchar alguna cosita para ver, para que la gente vea cómo sonáis. ¿Qué vamos a escuchar? Bueno, esto es una canción que se llama... ¿Cómo se llama la canción? La hecha así blanco, perdón. Madre mía, qué pedra. Es que iba a decir Camino Perdido, que era el otro single. Sí, ahora, ahora. Puede que aún no te hayas dado cuenta, pero hay una cosa que me gustaría decirte. Y es que tú lo eres todo para mí. Haces que cada mañana me levante con una sonrisa. Me das fuerzas y me haces ser mejor. Compadezco hoy para demostrar mi inocencia. Por eso pienso esforzarme cada día, cada segundo, para que cuando por fin me conozcas de verdad, quieras quedarte a mi lado. Urdangarín. Urdangarín, no es que no me sale el nombre, vale. Urdangarín. Este, el sinvergüenza. I arribem al número 2, l'eminència de la capoeira.
Hola. Hola, soy Alberto. ¿Qué tengo tal? 18 años, 28 de experiencia, o sea, sumo 46. Soy delineante y... No te he entendido nada, Albert. Sí. Yo a los 18 dejé de contar y volví a contar de nuevo desde cero. O sea, sumo 48. Ah, 46. Friki importante. Espérate, un momento, un momento. ¿No quieres coger a otro? No, no, no. Me gusta practicar los deportes a los cuales los transformo, les doy un valor añadido añadiendo caídas espectaculares. O sea, practico ciclismo de montaña por rutas bien pedregosas y también capoeira. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Estos personajes existen. Sin calentar ni nada no voy a ser muy extremo. ¡Madre mía! Y lo dejo aquí. ¿Y la caída? No, hoy no la añado. Uf. Canviem de registre. El minut de glòria. Vamos equipo, o médico. Muito sangue. Temos que ir, Frank. Temos que ir. Me dá. Não, sabão não. Sabão não. Sabão. Eu sei. Sabão não, não. Frank, sabão não pode. Que tá bicho. Sabão não se deve colocar num corte vivo porque a solda do sabão pode penetrar no sangue da pessoa. Isso já até aconteceu comigo. Então eu não queria que ele lavasse. Quando vi, ele já estava lavando com sabão, não tinha mais jeito. O sabão é o melhor para as feridas. É meu cabeçota. En el sentido de que dice que lo hace y lo hace. Lo que tengo que hacer es meterle un desinfectante, no tengo nada. Cuando vosotros hacéis pis, metí un montón de amoníaco y tal y cual, eso es un antiséptico puro y natural. Ahora sí que es cuete. ¿Veis? Pero es que es como un antiséptico. Ya, encima. Purina. Hay que ver televisión porque la televisión es cultura, amigos. La televisión es cultura. El minut de glòria. Sí. Salvajes. Y caballos tal. Que se alimentan en la montaña. Las vacas de mi tierra no son muy salvajes. Mira, no pasa nada. ¿A qué se te ha ido? Ay, Dios mío. ¿Qué has hecho? Estoy bien, no pasa nada. Natu Chips d'Snats patrocina aquesta secció. I per fi, en el número 1, el millor dels millors, trucades inoportunes. Ens volies parlar del ministre Fernández Díaz. Agafa'l. És que és una notícia d'última hora, no? A veure, és sí. Que... Agafa'l, vols que m'hi posi jo? ¿Qué tengo? Ja m'hi poso jo. Sí. Passa tu. Sí. Dígame con quién hablo. Ets la Laura Soler. Sí. Ara trasllado el mòbil a la fina Brunet, perquè jo li he agafat un moment al mòbil perquè necessitava fer una trucada, Laura. Noia, què fas? Estàs parlant amb mi i ara estem en directe i ara ens explicaràs tot el que passa amb l'incendi de Tivissa. Posa mans lliures, mans lliures. D'acord? Vinga, ara et passo la fina. Gràcies, Laura, fins ara. Soc l'Helena. Però és que, a més, estem en directe. Val, fins ara. Fantàstic. Con naturalidad, eh? Aquí fem un treball de gluti, veieu? Ah, això per posar el cul dur. Ara. Jo, enseguidita, me subo la faldita. Això ens anirà bé, també. Si hi ha una cosa... L'única cosa dura que tinc jo és això. De debò, mira, t'ho dic així. Voy fuerte. Fernando, muchísimas gracias. Hasta luego. Onega. Que tengo un lío con vosotros, sí, Onega, sí, Fernando, sí. Ballesteros, en fin, estas cosas. Ya quisieras tener un lío. Anda. ¿Tú eres ese? Vale. A ver, vamos a ver. Que a mí me llega con retardo la... Pues sí, soy ese. Eres guapísimo. Cris. Gracias. Dime. Mira, como puedo ser tu madre, hijo, te lo voy a decir. Eres guapísimo. Señora, contrólese. No es este lugar para secreciones. No os ha pasado mai de... quedar rendides, això que dèiem, als peus d'algú, i pensar quina edat deu tenir, i el dia que li preguntes l'edat, pensar què faig? ¿Qué secreto estás guardando? Si t'ha passat això, tu? M'ha pogut passar. Oh, explica. Te he pillado con el carrito del helado. ¿Tú sabes lanzar pelotas de pita? Yo soy súper hábil lanzando pelotas. No sé què vols dir. En Xina... I no quieras saber con què las lanzo. ¡Epa! Con lo que quieras.
Bueno. Es una pena una niña así. Esto tenía que estar más castigado. ¿Te pareces muchísimo a John McEnroe? ¿Te lo han dicho? Sí, sí, sí. ¿Cómo sí. se te dan a ti las pelotas? La de tenis, bien. Sí. Las otras, no me gusta tocarlas. Me gusta más que me las toquen, Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe. Yo creo que llevas un muerto contigo.